me encuentro en un punto del camino de terracería de Mesillas, Agua Caliente de Garte, en donde anteriormente estaba ubicado un pueblo antiguo llamado El Chaute, del que hoy solo quedan unas cuantas ruinas o casi nada. Pero lo que sí se puede observar es que aún existe una tumba de unos de sus habitantes. No sé de qué año es, pero se puede ver que es muy vieja. Tiene una cruz de hierro muy oxidada y en la parte de atrás una cruz de madera con las iniciales del señor Regino Rodríguez. Hay más recuerdos como esta herradura, ya que este señor fue un campesino. Abajo tiene unas piezas de arado, ya que también era agricultor. Una botella de ron viejo. Y por aquí hay otro recuerdo de este señor. Es una caguayana vieja, como se puede ver. Hay muchos vasos de veladora vacía que posiblemente siguen viniendo a visitar esta tumba y no se olviden de este señor. Muy interesante este tipo de historias que tenemos dentro de nuestro municipio de Concordia, que mucha gente no sabe, pero a través de estos videos voy a dar a conocer todo este tipo de cosas.